Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa. ¡Hola a todos! Aquí Timon con ustedes. Hoy haré un experimento interesante con hormigas Fela. Hace poco me encontré en internet con algo muy curioso. Hay hormigas que beben un líquido de color, se les infla la pancita y se vuelven del color del líquido. Y pues hoy intentaré replicar lo mismo con mis hormigas Fela. Bueno chicos, como bien saben, las hormigas Fela africanas adoran tomar sirop de azúcar. Beben mucho de este sirop. Así se les infla la barriga y algunas partes se les vuelven incluso transparentes. Se ilumina y se puede ver el sirop por dentro. Para poder repetir lo que vi en internet, necesitaré primero hacer un sirop de azúcar. Luego pintarlo con colorante comestible y darles este sirop a las hormigas. Entonces estaré listo para poder hacer hormigas de colores como en internet. Bueno, tomamos dos vasitos y colocamos 3 cubitos de azúcar en cada uno. Ahora llenamos de agua estos vasitos. Lo mezclamos bien. Por ahora el azúcar no se derretirá por completo. Ahora tomamos colorante comestible. Tengo 2 colores, rosado y azul claro. En algún lado tenía verde, pero no logro conseguirlo. Por eso haremos sirop de 2 colores. Por cierto, alguna vez hice slime con estos colorantes. Escriban en los comentarios si recuerdan este video y si quieren ver de nuevo videos con slime. Bueno, tomamos el rosado. Lo abrimos con cuidado para que no se derrame. Pintan muy intensamente. Dejamos caer una gota. 1. Bueno, vamos con 2 gotas, ya que el rosado es un poco débil. 2 gotitas. ¡Wow! ¡Genial! Ahora vamos a mezclarlo con cuidado. ¡Uf! ¡Qué buen sirope hemos hecho! ¡Qué color tan cool, cierto! ¡Todo rosadito! Bueno, ya tenemos este. Ahora tomamos el colorante azul o azul claro. ¿Cuál es el nombre correcto? Royal Blue, azul real. Dejamos caer una gotita. Creo que necesitaremos solo una porque este colorante es como más termonuclear. ¡Qué gota más grande! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Por fin ha caído! Ahora mezclamos esta gotita. ¡Uf! ¡Vean la tinta que estamos logrando! ¡Qué cool, cierto! ¡Qué colores tan brillantes! El azul incluso no parece azul, sino como una especie de violeta. Pero no sé, se llama azul, así que le diremos azul. Aquí tenemos el rosado. Bueno, los sirops de color están listos. Colocamos nuestro sirop de color rosado en la pipeta y lo colocamos en el vidriecito. Primero pensé en colocar en el vidrio el azul y el rosado primero, pero luego lo pensé bien y mejor que las hormigas beban el rosado y luego el azul para ver cómo se mezcla el color. No veremos hormigas puramente rosadas ni puramente azules. Por eso primero colocaremos en la arena una gota de sirop rosado. ¡Oh! ¡Parece que va una hormiga! ¿La vieron? Se asustó por el vidrio. Apenas la vi me estremecí. ¡Qué miedosas son esas hormiguitas africanas! Yo pensé que eran más valientes. ¡Qué divertido, ¿cierto? ¡Ey! ¿A dónde te has ido? ¡Hormiguita, regresa! Aquí te tengo un delicioso sirop de azúcar, que además es rosado. Bueno, vamos a esperar. Creo que va a regresar. Por cierto, este colorante comestible que uso es de alta calidad y bastante costoso, así que estoy 100% seguro que no le hará ningún daño a las hormigas. ¡Oh, chicos! ¡Vean! ¡Ahí está regresando! ¡Sí, sí! ¡Está comenzando a beber! ¡Sí, está bebiendo sirop de azúcar! Pronto su pancita va a crecer y se hará rosada. O por lo menos eso es lo que debería ocurrir. Esto no es muy cómodo de grabar, pero se verá cómo crece la pancita. Debemos voltear la cámara. ¡Oh! ¡Una hormiga más! Nah, se ha ido. Lo pensó bien. Bueno, no entendí. ¿Por qué bebió tan poco? ¿A dónde vas, hormiguita? Bueno, me parece que se ve un poco cómo crece y se pinta la pancita. Ahí se ve un poquito rosadito. Espera, hormiguita, ¿a dónde vas? Quiero filmarte y mostrarle a los chicos tu panza rosada.
¡Por fin se ha pintado! ¡Vean, se ve toda su pancita rosada! ¡Especialmente por debajo! ¡Genial! Por cierto, vean cómo la hormiga se lava y se seca su propio cuerpo. Siempre hacen esto después de comer. El sirope es líquido, por eso quizás se derramó sobre su cuerpito y no debe ser muy agradable. ¡Asombroso! ¡Ahora tengo una hormiga rosada! ¡Oh, vean! ¡Otra hormiga se acercó y comenzó a beber sirope rosado! Creo que voy a tener dos hormigas rosadas. ¡Oh no, chicos! ¡Tendré tres hormigas rosadas! Se acercó una tercera hormiga y comenzó a beber. Vean, la que bebió sirope rosado está compartiendo con sus hermanas. Les da un poco de sirope rosado. ¡Genial, cierto! Por cierto, olvidé cómo se llama este proceso cuando comparten cosas. Trofalaxis, algo así. Quien lo sepa, escriban en los comentarios. Bueno, creo que puedo tomar el vidrio, quitar el sirope rosado y colocar sirope azul para hacer un par de hormiguitas azules. Bueno, colocamos en la arena el vidrio con el sirope azul y esperamos a que se acerque la hora y comience a beber este sirope. ¡Vean! Hay una acercándose poco a poco y ¡sí! ¡Está comenzando a beber! ¡Listo, chicos! ¡Tendremos una hormiga azul! ¡Genial! Esperemos para ver cómo su pancita se hace azul. ¡Wow! ¡Vean! ¡Ha bebido y de verdad se ve! Ahora tengo al menos una hormiga azul. Si antes no podía diferenciar a mis hormigas, ahora puedo diferenciarlas completamente por el color. Dentro de uno o dos días sus panzas se vaciarán, volverán a ser negras y querrán beber sirope de nuevo. ¡Qué cool que pude hacer este experimento y que logré repetir lo que vi en internet! Pude pintar a mis hormigas. Así se llamará este video. En fin, chicos, espero que se hayan divertido un montonón con este video. Como siempre, no olviden darnos like, suscribirse, escribir en los comentarios, compartir con todos sus amigos y hacer clic en la campanita para no perderse ninguno de mis próximos videos. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao, chao!